es cierto. Yo, francamente, consideraba muy complicado que ganáramos la presidencial. Pero pensaba que nos íbamos a acercar lo suficiente para que nos legara eso una serie de contrapesos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, inclusive en los estados en donde había contiendas, y no fue el caso. A nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de la candidata del PRIAN. Y del PRIAN venían hablando durante 5 años en el sentido de que eso significa corrupción, de que eso significa pasado, de que eso significa oligarquía, de que eso significa abuso, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de que nuestra candidata le entregara frescura a la coalición le entregó el discurso maniqueo, falaz, mentiroso del presidente a nuestra candidata. Y entonces millones y millones de mexicanos ya no la voltearon a ver, porque de alguna manera tenía una especie de pecado original. La elección de Estado es un robo, y si hubiera Estado de Derecho, verdadero Estado de Derecho en nuestro país, esta elección se debería de anular. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Pero las posibilidades de que eso suceda son muy reducidas. Entonces, no creo que vamos a hacer Venezuela, Nicaragua, Cuba. Comparto la reflexión de Julio en ese sentido. Pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar la economía de México porque tiene una resiliencia gigantesca y porque está abierta al mundo y porque hay exportadores y porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora, etcétera, etcétera. Pero si dependiera de ellos, la economía estaría deshecha. Es cierto.